En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a una institución mental o centro de reinserción social donde puedas ir por ti mismo. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por visitar a aquel que se hace llamar el holder de la pasión. El trabajador se sonrojará y soñará despierto. Tendrás que preguntar dos veces más hasta que finalmente se incline y haga gestos para que lo sigas. Te llevará a un pasillo. Oirás un motor de diésel amortiguado, pero por el momento eso no importa. Ignóralo por ahora. En vez de eso, escucha cualquier otro susurro en tu oído. Si se detienen, es vital para tu salud que tapes tus oídos, porque una horrible criatura emergerá del suelo y después de un corto tiempo se irá por el techo. Si oyes los susurros en lenguajes desconocidos hasta que tú y el guardia lleguen a una puerta hecha de piedra, estarás a salvo. Ahora, escucha el motor. Si sigue andando, procede y abre la puerta. Ni intentes imaginar qué pasa cuando el motor se detiene. Nadie ha podido decir qué pasa después de que logre detenerse. Ahora, si la puerta ha sido abierta, el trabajador te dejará solo. Entra por la puerta y camina derecho adelante hasta que se cierre. Ahora, debes decir las palabras. Discúlpame, me gustaría aprender de ti. Si hiciste algo mal, estarás muerto antes de que lo hagas. No te preocupes mucho de esto. Si nada pasa por un par de docenas de segundos, puedes seguir caminando. Haz esto hasta que llegues a un corazón del porte de tu cabeza. No lo toques. En vez de eso, gírate. Verás a la más hermosa mujer o a la criatura más horrible que tus ojos hayan visto. Lo último aparecerá si has tocado el corazón. Su sola mirada te podría llevar a la locura y estará en tu mente por el resto de tu vida. Si ves a la mujer, mírala a los ojos, ningún otro lugar, incluso si no usa nada de ropa. La belleza literalmente te cegará y estarás forzado a vagar por su reino hasta el fin de tu vida. Si puedes seguir mirándola a los ojos, podrás hacerle una pregunta. ¿Están vivos? La mujer de pronto gemirá sonoramente y se tirará al suelo, satisfaciéndose a sí misma. Debes cerrar tus ojos y tapar tus oídos. Sus gemidos lentamente destruirán tu mente y cuerpo, si los oyes claramente. Después de un tiempo, sentirás que alguien toca tu hombro derecho. Ahora puedes abrir tus ojos y bajar tus manos. No te gires a ver quién te tocó. En vez de eso, mira dónde estaba la mujer. Ahora no habrá nadie. Solo estarán sus cenizas. Busca entre las cenizas su útero. Tómalo y cierra tus ojos. Ábrelos de nuevo después de sentir que algo helado toca tu cabeza. Estarás de vuelta en la institución mental, detrás del guardia que te guió hasta la puerta de piedra. El útero es el objeto 18 de 538. Tiene un hijo que dar a luz. Gracias por ver el video. De verdad, espero que lo hayas disfrutado. Si es así, te agradecería que me dieras un like y que compartieras este video con otras personas. Eso me ayudará mucho. Y también lo hará y agradeceré que comentes algo al respecto del video. Si quieres ver más videos como estos, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones. Eso es todo por ahora. Yo soy Adam Black Tower. El Devorador. Y espero que tengas dulces sueños.